Amigos que nos siguen a través de la señal de www, estoy muy nervioso. Usted sabe que no hemos tenido un buen día. Casta, pero ya hablaremos. Déjeme retomar. Vamos a rebobinar la cinta. Y regresamos. Amigos que nos siguen a través de la señal de www.aztele.tv, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de El Semanario a Voz Plena, programa dedicado a la vida lírica, a la vida operística en nuestro país. Su amigo Osvaldo Martín del Campo le saluda con mucho gusto. Me acompaña, como siempre, la Encasta Fiore. Encastas. ¿Cómo está usted? Ay, pues preocupada por los bebitos que han de estar con síndrome de abstinencia, que no me vieron 2 semanas. Sí, había muchas dudas, pero como ve, estamos estrenando... Estrenando escenografía, foro, iluminación. Ya no hace tanto calor. Concepto, ya no hace tanto calor. Ahorita esperemos que más al rato no empiece a subir la temperatura. Si no, el bebito que se empiece a quitar. Tenemos camarógrafo ya. Un saludo a Fernando, que nos está haciendo nuestro floor manager, camarógrafo, maquillista, todo. Ay, bebito, se maquillaron. supongamos que sí, al menos me veo un poco pálido. Ya tenemos monitor también, entonces. Ay, bebito, bueno, pues necesitamos irnos a veranear, a broncear. Sí, estuvimos fuera de 2 semanas, pero... Pero no estuvimos de verano. No estuvimos de verano, hubo mucho trabajo aquí en Aztele, hay una nueva dirección. Hay gente nueva que está a cargo. Fer Obregón está al frente ahora del proyecto de Aztele. Y pues yo creo que para bien, todo esto me parece que es un paso hacia adelante. Antes teníamos un cuartito muy pequeño, usted recordará, aquí a unas calles de donde está actualmente el estudio, poco espacio, una mesa, nada más, con un mantelito. Y ahorita, pues ya, poco a poco se va construyendo este proyecto al que nos da mucho gusto pertenecer. Es un espacio que agradecemos, que ha ganado su lugar. Mucha gente ya la ubica. Pues siempre me han ubicado, pues de seguro son los que tenían mis discos. Para bien y para mal, porque hay quienes dicen que qué hace la Encasta Fiore aquí, que nomás faltando el respeto a los invitados. Hay gente que le encanta el sentido del humor que usted aporta. Ay, bebitos, pues vengan a quejarse. Yo pensé que iba a salir con lo de su pastel, que siempre dice. ¡Ay! Pues como pastel. Ese es muy bonito. Oiga, en casa nos han dicho que anda usted localizando al Chapo. Ay, luego. Bebito, no digas nada, que tengo unos cheques perdidos. Cuando vi ese túnel, no sabes. Yo no la iba a criticar por esa situación. No, yo, al contrario. Mira, aprovechamos que el hombre está en Francia y no se va a enterar, pero bebito, capaz que yo le financié el túnel al Chapo, qué cosa, ¿no? No diga, no ande diciendo esas cosas porque al rato la van a fichar. Ay, se va cosa. A poner esto peor que en los países comunistas. Yo no la iba a criticar por andar localizando al Chapo, le iba a decir que le hablara de nosotros y que salpicara un poco porque está la situación. Luego hablamos, pero dijeron por ahí que ya va a haber presupuesto para el Festival de Sinaloa, entonces esperemos que ahora con esto seguramente pues ya haya presupuesto. Si una institución estatal de cultura va a verse beneficiada, seguramente será la de Sinaloa. Así que, yo dirijo en Sinaloa. ¡Bebito! A fines de año yo hago una traviata con el queridísimo Enrique Patrón de Rueda. Bueno, invita a tu comadre, aunque sea que diga la chene pro. Ya llegó nuestra invitada. Pásale, no te preocupes, ya. Esto es viajes de la televisión en vivo. Les presento, ya tenemos ahí un montón, pero no sé si está. Ya salió. Está con nosotros Adriana Valdés. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo, señor Encasta. Miren, ya ven cómo se acuerdan de usted. Ay, pues cómo no se va a acordar si le di clases a la niña. Sí, seguramente. ¿De dónde crees que salió?
Yo tengo una amiga que se parece muchísimo a usted. Ay, pero seguro es la sí, la gata esa, la sirvienta. Pero bueno, antes... Sí, vamos a hablar de ella. Es una ladrona, además. Es una ladrona, sí. Antes de entrevistar a nuestra queridísima invitada y hablar sobre un estreno que va a tener, un estreno que a mí me emociona mucho, que va a tener este fin de semana en el Centro Nacional de las Artes, les recuerdo, si hay formas todavía de que estén en contacto con nosotros, pues también cambió. No vayan a empezar a dar información que no es correcta. La forma en que puede estar usted en contacto con nosotros a lo largo del programa, el teléfono que va a aparecer en pantalla. Tengo aquí no, Yo no veo que aparezca. O no. Bebitos. Bueno, no sabemos el teléfono. Sí, sí, va. Está allá nuestra queridísima Mariel en producción. Bueno, pero si no, está el chat. Está el chat, ahí donde nos está usted sintonizando. Del lado derecho hay una pestaña que dice chat. Ingrese usted un alias. Y ingresa su nombre. Ingrese su nombre de la cara y platique con nosotros. Está el Facebook de Encastafiore. No se confundan, bebitos, no se confundan, porque me confunden con la niña esta que dice. Sí, sí, es que se parece mucho. Sí, son muy parecidas. ¿Cómo me van a parecer? Imagínense, yo fui con esa niña a la escuela, imagínense. Solo que esa no tiene estilo, pero usted sí tiene muchísimo Encasta. Entonces, Encastafiore. También a través de mi Facebook personal, Osvaldo M. del Campo, está aquí, lo estoy revisando todo el tiempo, o a través de el Facebook de... A Voz Plena. A Voz Plena, búsquenos, programa de televisión, A Voz Plena. ¿Qué pasó? ¿Si pasó el teléfono o no pasó? Bueno, vamos a ver si pasa el teléfono, si no... De todos modos ni nos llaman, bebé, entonces, así que no importa. Sí, por chat es por donde se comunican. Y ahora sí, pasemos a la entrevista. ¿Cómo estás? Estás, creo que recién desempacada de... Sí, de las Europas, también, ¿no? También. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Pues estuve sobre todo en casa de unos amigos, estuve divirtiéndome mucho, pero fui a un concurso y fui pues a otra audición. Y ¿cómo te fue? En el concurso yo siento que me fue bien, también es una forma de probar mi nivel y, y todo, me sentí muy bien, pasé a la final. Pero, gracias, pero pues no gané. que no lo veo como algo malo, al contrario, o sea, me siento mucho más segura ahorita. No, pues desde luego que no es algo malo, si es el nivel europeo y llegaste a la final, como tú dijiste, te mediste. Y pues seguramente traes muy buena información y muy buen concepto de ti misma, del nivel que tienes, de las cosas que has logrado. Y fue un viaje muy enriquecedor. ¿Y estás contenta? Estoy contenta, sí. Y regresas y vamos a hablar después del corte un poco más específicamente de tu carrera, pero me gustaría que habláramos en esta primera parte de que regresas y luego hay trabajo. ¿Vas a estrenar? Sí. Este fin de semana en el Centro Nacional de las Artes. El 25 y 26. Ah, entonces no es este fin. No. Ah, ok, es hasta el... El 25 y 26. Hasta el otro. Esa es una estupenda noticia porque yo este fin no hubiese podido ir y yo tengo muchas ganas, muchísimas ganas de ver... Me gusta Pinocho, ¿no? Cuando me dijiste. Sí, soy un fan de Pinocho por todos los significados que hay detrás de este libro. Se dice que ha sido igual tan traducido a varios idiomas como la Biblia o como el Corán. O sea, es un libro importante, un libro lleno de mucha simbología. Algunos dicen que no es cierto, pero yo particularmente creo. Sí. Yo creo que sí hay muchos símbolos importantes en Pinocho. Entonces tendremos mucho de qué hablar. ¿Con quién participas en Pinocho? Ok, bueno, te dije que necesitaba cargar mi celular. Ah, no, porque tengo no tengo cargado pues, mi celular. Ahorita pero después en el corte lo vamos a cargar y voy a poderles dar todos los nombres, sobre todo de los chicos del coro, que son chicos de la superior, que están trabajando muy muy bien. Y los felicito, chicos, felicidades de verdad. Y los chicos bailarines también están haciendo un estupendo trabajo y no me sé todos sus nombres, acabamos de empezar a trabajar juntos,
pero pues ya los iré ahorita que pueda tener acceso. Bebito, pues búscala en el San Google. Pues no, vamos a tratar. También, pero estamos con Encarnación Vázquez. Era lo que te iba a decir, hay nombres que sí tienes a la mano, ¿no? Sí. Encarnación encabezando al elenco, ¿no? Así es. Martín Luna va a ser Gepetto. Jaime Castro y Edgar Villalba son el gato y el zorro. Uh-huh. Emilio Castellanos es Lampwick, uh-huh, que es este niño muy chistoso que se convierte en burro. Uh-huh. ¿Quién más? Elisa Ábalos, por supuesto, es el grillo, que también es el parrot, que uh-huh, en esta puesta es el mismo, que en otras puestas también es el mismo. Así que no importa. Es la conciencia, pues. Es la conciencia. Del muñeco. Que está muy difícil ese personaje, de uh-huh, hecho. Llega hasta un fa sobreagudo, así que vamos a ver un poco de emoción también. Sin embargo, la partitura es música de Jonathan Dove. Es muy reciente. Fue estrenada, me parece que en 2007. Así es. En Reino Unido, estamos hablando de 8 años apenas. Es raro cuando estamos viendo óperas de hace 100 años, de hace 50 años, ver una ópera de hace 8 años, pues es aire fresco. Y aparte, la música es muy fácil de escuchar. Uy, la música es preciosa. Yo estoy súper emocionada con la música. Mi parte, por ejemplo, ¿Tú eres? No, dijiste que eres. Yo soy el hada azul, es uh-huh, la más importante. no es cierto. Yo creo que sí es muy importante, porque dentro de todos estos aspectos que no hemos especificado, pero que mencionamos de que hay alrededor de Pinocho, uno de ellos es que el hada azul es el único personaje femenino que aparece en toda la historia. No sé si esto se conserve en el libreto de esta ópera. No me había dado cuenta. No, en esta ópera no es el único personaje femenino. Ajá. Pero es el único personaje femenino importante. Exactamente. Y, o sea, vaya, femenino, hablando de que él es un personaje femenino, ¿no? Uh-huh. Que es el hada. Pero, o sea, por ejemplo, el grillo también lo canta una mujer. Pero sí, definitivamente. Sí. Bueno, Pinocho también, pero pero hay otro personaje que es Rosaura, y está otro personaje que en este caso lo va a ser una chica de la superior. Uh-huh. Y hay otro personaje que en esta puesta no la vamos a hacer, porque sería un poco pesada, ¿no? Híjole, ya no me acuerdo. Pero no me acuerdo del nombre ahorita, ¿no? Ajá. Pero este personaje se recortó. Ya. Entonces, es otro tema del que quiero que hablemos. Solo si me permiten un pequeño cortecito y pedirle a mi producción, que carguemos el celular. No, que estamos viendo las imágenes de la segunda parte del programa, que son las que tienen las siglas AB, Adriana Valdés, que son las que van a ilustrar un poco su carrera, y si podemos ver las que tienen solo una P, P1, P2, P3, P4, P5, porque son las que se refieren a Pinocho, que es de lo que estamos hablando. Sí, porque eso es Pinocho. Esto que estamos viendo es Alcina, y esa es una ópera muy colorada y de muy de mucho erotismo, y es otra cosa, y así también podemos hablar de espero que hablemos de eso, pero en la segunda parte del programa sí quiero, me gustaría que nos centráramos en Pinocho, en las aventuras de Pinocho en esta primera parte. Ahí está. Me comentabas que va a ser una versión recortada. Sí. ¿Sabes cuánto dura Pinocho la partitura? Como 2 horas. Ajá. Creo. Ay. Pues es una ópera larga. Sí, sí. O sea, no es una operita. No, y fue un exitazo. Fue un éxito en su estreno. Y lo entiendo perfectamente, uh-huh, porque es una música increíble. O sea, la música es maravillosa. Pobre Pinocho, porque se tiene que echar toda la ópera cantando él. Encarnación está estudiando muchísimo y le va a ir súper bien. O sea, yo la veo a veces sus movimientos y se parece un muñeco. La música
Bueno, obviamente tiene sus motivos, ¿no? El hada tiene su motivo, Pinocho tiene su motivo y todo. Y yo creo que le va a gustar muchísimo a la gente porque la música es fácil. Así es, sí, es fácil de escuchar, es una música fácil, amable. Y no solo fácil, o sea, no es fácil mala, es fácil buena, está bien hecha. Llamémosle fácil amable para el oído, o sea, no, a pesar de ser una época... Pero aunque nos guste, no es Nussen. Así es, sí, Oliver Nussen, que también es un compositor de óperas para niños, pues su música sí es más... Más complicada. Es más complicada, sí, más pesada. Aquí los niños podrán, el público podrá identificar, no identificar, sino recibir, entender, comprender algunas melodías con cierta facilidad. ¿Cuánto dura la reducción? ¿Cuánto piensan que va a durar este espectáculo? Todavía no lo hemos corrido para saber exactamente cuánto va a durar, pero me imagino que como hora y media. Como hora y media o tal vez hora 20. Está al frente de la dirección de escena, la propuesta es de César Piña. De César Piña, ajá. ¿Cómo te está yendo con la escena? ¿Nos puedes adelantar un poquito de sobre qué va la propuesta o no se puede? Pues está usando elementos muy coloridos, está usando marionetas, o sea, me parece que va a quedar increíble, o sea, va a quedar muy vistosa para los niños, sobre todo, que es también nuestro objetivo, que los niños se adentren en la ópera, que les llame la atención, que les guste y todo. Por ejemplo, mi vestido del... Ay, bueno, no, eso no se los voy a decir. Ah, sí, un poquito, ya empezaste. Es como el de J-Lo. Es como igualito al de J-Lo. O sea, va a haber mapping, algo así. Para el azul. ¿Qué vamos? Adelántanos un poquito a tu vestido. ¿Por qué te gusta tal? Es porque... azul. Bueno, seguramente es el azul. Tiene que vestirse de ese color. Pero ¿hay algún elemento que te gusta en especial? ¿Que te emociona de ese vestido? Que se parece al de Pinocho original. Entonces, sí. Me encanta ese personaje. El de hada. O sea, me gusta su bondad. Es como, wow. O sea, ella... etérea, divina. ¿Va a haber algún... la parte musical está a cargo de algún pequeño ensamble o es a piano? ¿O qué va a pasar? A piano. A piano. Creo que también hubiera sido súper complicado hacer... Sí, sí, porque hubiese requerido una reducción, ¿no? Porque una esto está para una orquesta completa. Una reducción y muchísimos ensayos. Miles de ensayos. O sea, para que quede así perfecto. O sea, sí es música complicada de hacer, aunque suene amable al oído, sí es música complicada de hacer. ¿Quién está en el piano? ¿Quién está a cargo de la dirección musical? Betty Guerrero. Ajá. Betty Guerrero está a cargo de la dirección musical y Jaime Castro está a cargo del coro, igual que Amelia Sierra. Ellos están a cargo del coro y de los, pues todos de los chicos que salieron de la superior, ¿no? Que eligieron de la superior. Hay varios chicos que están haciendo personajes secundarios, pero importantes, ¿no? Como este de Arlequino y Rosaura y Pantalone, que tienen una escena preciosa, es de mis escenas favoritas por la música. Y ahí también está el coro y están trabajando súper bien. Yo estoy muy impresionada con ellos. Pues sería recomendable que usted fuera a esta presentación. No esta semana, la siguiente. No este fin de semana, sino el siguiente. Aunque no sea usted niño, porque esta presentación está en el marco del festival La Ópera es Puro Cuento. Así es. O sea, es un ciclo que organiza el Centro Nacional de las Artes específicamente para los niños, con producciones pensadas específicamente para niños. Sin embargo, últimamente se ha oído mucho en los círculos que gustan de la ópera sobre la necesidad que hay de escuchar obras nuevas, sobre la necesidad que hay de dejar descansar un poco a los títulos decimonónicos, a las traviatas, pero a las toscas. Pero entonces vayan a ver ópera nueva, porque he hecho últimamente, hice El Pequeño Desollinador de Britten, que además, también es para niños. Y además ya es el segundo año, o el tercer año que lo hace. Lo hicimos en el Julio Castillo, lo hicimos en el Auditorio Nacional y lo hicimos en Bellas Artes.
Y, este, o sea, ahí estaba abierto. Si quieren ver ópera nueva, tienen que ir a ver la ópera, porque la ópera no va a llegar a tocarles a sus puertas. ¿Cómo subiste de gente en estos, producciones? Bueno, China no es nueva, bebita. No, pero es algo diferente, ¿no? O sea, es, bueno, lo que bueno, si te refieres es a que no es pidiendo cosas que ya no sea Traviata, que ya no sea que no sean los 10 no títulos todo. Más conocidos, ¿no? Más representados. Sí. Entonces, al China también hubo mucha gente que no fue a verla. Y aunque tuvimos llenas todas las funciones, la mayoría de la gente no era gente del medio, era gente que venía, que estaba ahí en el CNA y como... Gente que no se caracteriza por ser del público cautivo de la ópera, exactamente, sino público fresco. Entonces, están pidiendo, pues vayan a ver la ópera. En México sí se hace ópera, nada más que, o sea, a lo mejor... No tenemos los medios económicos para promocionar la ópera, pero existe el Facebook, la gente sabe cuándo va a haber ópera. Entonces, si realmente están interesados en ir a ver la ópera, pues métanse al Facebook y busquen, y ahí las fechas. Y ahí va a estar. La mayoría de las funciones han sido incluso gratuitas. Entonces, no hay razón por la cual... O sea, obviamente todos queremos que haya más ópera. Todos queremos, todos pedimos a gritos, por favor, más cultura, por favor, más recursos para hacer buena ópera. Y sí, estoy súper de acuerdo con eso. Pero también, pues, lo que hay, vamos a ir y vamos a apoyar y vamos a ver. Y hicimos también la Medium con Cristian. Que también con Tempus Fugit, que es ópera también contemporánea, aunque, o sea... Bueno, de avanzado el siglo XX. Pero que no la vemos en Bellas Artes. Exacto. Ni muy seguido. Nunca la hemos visto en Bellas Artes. Bueno, no sé, la verdad no tengo información. Pero hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, ¿no? Creo que como 9 funciones de la Medium aquí en México. También en Centro Nacional de las Artes. En el hicimos, creo que 6 las hicimos en El Salvador Novo, que es un teatro que está ahí en la Escuela de Teatro del CNA. Y después hicimos, es que ya no me acuerdo si hicimos solamente 3 o si hicimos 6, pero hicimos también en el Centro Nacional de las Artes, también fuimos a Colima a hacer esta ópera. Y bueno, esto es ópera nueva y mucha gente no fue a verla. O sea, muchos de los colegas no tienen ni idea, tal vez. Entonces, solo, o sea, que se sepa que sí se hace. Por eso me llamó muchísimo la atención este título, y yo no quería perder la oportunidad de que alguno de los involucrados en esta producción vinieran. Me llamó la atención por muchas razones. Una, la que estás mencionando, es... Se habla de que no hay ópera contemporánea, de que los mismos títulos de siempre... Pues el compositor sigue vivo. También se dice que la gente no va a la ópera contemporánea porque es muy difícil de escuchar. Y esta no es difícil. Y esta no es difícil. Y aparte, de este festival, no solo de este festival, sino de muchas propuestas, y aquí lo hemos hablado hasta el cansancio, de muchas propuestas que se hacen con intención de que sean para los niños, al menos esta es un título que sí proviene de una obra literaria. No es Butterfly para los niños. Por ahí nos siguen criticando de que decimos que porque Butterfly ver, para bebitos, niños, pero... Es que está muy bien que escuchen la Butterfly, pero díganme cómo le van a explicar al chiquillo que se la merendó el americano y la abandonó. Por ahí José, platicando con José Noé Mercado, me decía él, que ya ha estado aquí varias ocasiones, me decía, es que no sé si Pinocho es una obra para niños, me parece un poco oscura. Hay que recordar que esta obra, Collodi, sí, literalmente, Carlo Collodi, sí escribió este texto para niños, pese al simbolismo. Bueno, es que lo que sea oscura no quiere decir que no sea para niños. Y para irnos al corte, podríamos, para seguir platicando con Adriana y referirnos a lo que estás mencionando, Incasta, puede que sea oscura, puede que Pinocho tenga pasajes
muy oscuros. El estar adentro de una ballena no es, obviamente, ya hay oscuridad. La Biblia. Exacto, el haber, el llegar a un lugar donde mientras más te entregues al vicio te conviertes en un burro, pues es estar en un lugar oscuro. Pero eso no quiere decir que no sea una historia que nos hable sobre la luz. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Tiene pasajes oscuros porque la esencia de Pinocho es encontrar la luz, para lo cual tendrá como ayuda a su conciencia y a su hada azul. Vamos a irnos a un corte y vamos a regresar después del mismo. Vimos algunas imágenes de lo que usted vio en video ahorita en el monitor. Son partes de la primera versión del estreno que se llevó a cabo hace 8 años en el Reino Unido. No crea que estamos quemando la producción vamos a ver en 15 días. Van a ver días. Algo todo nuevo. Completamente nuevo. Regresamos a Voz Play. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito. Daymann, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daymann desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daymann, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, estamos de regreso en este último bloque del programa A Voz Plena del 14 de julio. La fiesta nacional de Francia, y bebito, te hubieras traído que sea una baguette. Aunque sea, ¿verdad? Sí, con esta cara de franceses que tenemos. Ah, ustedes dos sí, pero yo no niego la cruz de mi parroquia. les recordamos que estamos estrenando foro. Tenemos entonces motivos de estar contentos. Esperemos que haya muchas nuevas cosas de hoy en adelante aquí en Aztele, que sea para bien, que llegue nuestro famoso patrocinador de una vez por todas. El Chapo. pues ¿qué podemos decirme de usted mudo? ya no sabemos qué decir porque podríamos pensar cómo podríamos aceptar dinero de criminales, pero pues, finalmente los criminales están en los pinos también y en las cámaras de diputados y todo esto, entonces pues qué más. Ya vi a Fernando un poco nervioso, no sé si vayamos a empezar a tener línea aquí, porque una de las cosas que me encantaba de aquí de Aztele es que nunca nos dan línea, no nos han dicho, no digan nada de este ni no vayan a hablar de aquel. Esperemos que las cosas sigan así. Estamos platicando con Adriana Valdés, que es nuestra madrina
de esta nueva etapa del programa A Voz Plena. Yo todavía me siento muy raro, bueno, con todo esto. No, es que no sé si lo puedo decir, pero es a que su suegra fue nuestra fue tu madrina. Sí, pero bueno, no sé si ella nos bueno, no dije, que es tu suegra. No, ningún problema. Bueno, tu suegra, y yo también lo pensé, dije, todo que veo en familia, curiosamente tu suegra, Encarnación. Hay que invitar al niño. Ahora hay que invitar al muchacho. Tu suegra fue nuestra madrina. Hola, mi amor. Que ojalá que nos esté viendo y que también la invite. Bueno, si tú quieres la repetición. No puede venir. Sí, me imaginé, pues ella es el Pinocho. Empieza ahorita a las 4, tiene ensayo y ella es todo el tiempo. Así todo es. Todo el tiempo, Pinocho. Pero mandó a su representante oficial. Entonces todo quedó en familia, nuestra primera madrina Encarnación Vázquez, y ahora la madrina de esta segunda etapa del programa, su nuera, Adriana Valdés. Después de Pinocho, ¿tienes ya algunos planes, Adriana? Sí, tengo, voy a hacer mi primera Micaela en Hermosillo. Con la orquesta de ella y con Cristian. Uh-huh. Y estoy un poquito nerviosa, pero ¿por qué? Porque es un papel muy noble, Micaela, porque no aparece todo el tiempo, pero las intervenciones que tiene musicalmente son emblemáticas. Sí. y es un personaje entonces con mucho ángel, no está la presión sobre ella todo el tiempo, pero aparece y la gente se identifica, la quiere, la apapacha. Sí, inmediatamente, pero por lo mismo, ¿no? O sea, es un personaje que todo el mundo espera mucho. Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal, o sea, va a estar Micaela? Sí. Uh-huh. Entonces, no, pero estoy súper emocionada, la verdad. Y muy agradecida de que me haya llegado esta oportunidad de poder debutar este personaje para mí. ¿Sabes quiénes completan el elenco, al menos Don José, Carmen y Escamillo? Don José no estoy muy segura, creo que va a ser Dante Alcalá. Uh-huh. Perdón, le si queda me equivoco. Pintado el personaje. Lidia Rendón va a ser la Carmen. Uh-huh. Escamillo supongo que va a ser Enrique Ángeles. Y no sé. Bueno, son el Cosmo Noticias dice, esto es una prueba, seguramente es algo que está probando allá en la cabina, pues les avisamos que la prueba sí funciona. O, aquí estamos bien. Ay, bebito, y ahora nadie habla, ¿qué pasa? Están todos de verano. No, me parecía, tú me dirás si es verdad o no, o a lo mejor no estoy muy enterado. ¿No retomas Murciélago también? No sé. Ah, ok, entonces mejor no mencionar. Basta. Aparte de la Carmen. Aparte de la Carmen viene otro proyecto importante y padre, pero no estoy segura si todavía lo puedo decir. Entonces, mejor me quedo callada hasta que pueda decirlo. ¿Es operístico, 100%? Es operístico, 100%. Me llama la atención que has estado en, al menos con este Pinocho, en tres producciones para niños. Y retomo lo que mencionaba hace un momento, tres producciones que sí son específicamente para niños. Y que también es música que no se escucha siempre. Siempre. Pequeño Desollinador, Hansel y Gretel, Bellas Artes, también con Encarnación, con la maestra Encarnación Vázquez, y ahora con Pinocho. El haber participado en estas tramas, en estas historias, ¿qué te hace pensar respecto a proponerles a los niños otro tipo de títulos como Don Giovanni, como Madame Butterfly, como Cosima? A venir Silvia Rinder a regañarnos. No, yo con Silvia Rinder tenemos una amistad importante, y con los amigos maduros saben decirse las verdades. Además, ella, Silvia Rinder, hace poco en una entrevista dijo algo que me pareció muy muy sensato, que me demostró que ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Ella dijo, lo que yo hago es entretenimiento y trato de que tenga un poco una salpicada de aspectos artísticos. Y sí, eso es lo que ella hace. Y me pareció magnífico me reveló la inteligencia tan grande de Silvia Rinder. Ella sabe que lo que está haciendo es entretenimiento. Pero no es la única que hace ópera para niños. Y hay otros que han tomado estos riesgos de óperas con tramas un poco complicadas para los niños.
tú que has participado en temáticas sí muy, muy infantiles, ¿qué opinas entre si hay realmente una ópera para niños? ¿Cualquier ópera podría ser para niños? ¿Un niño podría ver cualquier ópera? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que no cualquier ópera, pero por ejemplo, cuando yo empecé con Josefo, uh-huh. Lo primero que hice fue esta gira de Niños Manos a la Ópera, uh-huh. De Limba. De Limba. Uh-huh. Hicimos Don Pasquale, que uh-huh. no es en sí un tema para niños, uh-huh. pero se puede adaptar perfectamente a un público infantil, y los niños terminaban encantados. Ahora creo que si vas a hacer un título tienes que estar consciente que no todos los niños les va a gustar. Por ejemplo, cuando yo iba a la ópera de niña y veía Madame Butterfly y me gustaba mucho la música o sea yo fui un niño músico, entonces, o sea, entendía la música. Y aún así me quedaba dormida. Ajá. En serio, sí. O sea, hay que saber qué es lo que le va a gustar a los niños, qué es lo que los niños van a entender, a qué los niños van a responder. Josefo fue muy listo y puso textos en español y los puso muy accesibles uh-huh. para los niños, por ejemplo. Y esto es en una ópera que no es para niños, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en El Pequeño Desollinador también no fue muy bien, porque aparte también tiene textos en español, bla, bla, bla. Pinocho, pues es una ópera que todo el mundo... Una historia que todo el mundo ubica. Y aunque los niños se pueden encontrar ahora con cosas muy diferentes a la película de Disney, por supuesto, uh-huh. no todo es igual. En esta ópera, por ejemplo, yo no soy la que le da vida a Pinocho, sino Pinocho ya tiene vida, es un pedazo de tronco que ya tiene vida y que le pide hazme, make me, o sea, y es igual de... Eso me encanta. Ya me había investigado yo un poco acerca de esta versión de Dove sobre Pinocho, porque es así realmente como en el libro ocurre. Es un pedazo de madera que ya tiene sentimientos, que incluso en el libro él se queja cuando recibe los primeros golpes del hacha con el cual lo van a construir. Él ya está vivo antes de que llegue el hada. Se comunicó José Noé Mercado, porque nos está sintonizando. Nos dice que está viendo el programa, que quiere saludar a la diva y felicitar a la querida Adriana Valdés por su acercamiento fresco a la ópera y por los papeles diversos que últimamente nos ha regalado en el escenario. Ojalá los viejos operópatas de verdad salgan de sus viejos títulos de siempre. En eso tiene razón, y se refiere a lo que tú estabas mencionando, ¿no? Que hay muchos que se quejan, pero siguen yendo y exigiendo a las mismas óperas. Sobre Pinocho, me comparte un texto de la Wikipedia donde se dice que en efecto Collodi escribía, porque sí escribía Pinocho para algunas entregas a un periódico para niños, pero que aún así la trama está llena de escenas muy fuertes. Bueno, tendríamos que hablar de este tema. Es cierto. A mí, por ejemplo, adelante. Les he dicho a mis compañeros que a mí no me gustaba personalmente ver uh-huh. Pinocho, ni siquiera la versión de Disney. Uh-huh. Me imagino que para los niños ver Pinocho ha de ser también muy fuerte. Sí. Pero yo me frustraba muchísimo. ¿Pero por qué es tan tonto? Pero es que de chiquito no lo ves igual. Uh-huh. Ahora lo ves como, okay, es que tiene que comprender por qué es esto, por qué tiene que ir a la escuela, por qué tiene que decir la verdad, por qué tiene que ser un niño bueno, por qué uh-huh. se tiene... Y poco a poco él como que lo va descubriendo hasta uh-huh. que yo siento que él solito se convierte en un niño de verdad. Entonces, pues, o sea, simplemente... Cuando eres niño lo ves de una forma, lo ves tal vez de una forma muy, muy infantil. Uh-huh. Ay, pero ¿por qué le pasa esto? Pero esto uh-huh. no puede ser, porque es tan tonto, yo no lo haría. Pero ya de adulto,
supongo que a ti también te pasó, sí, a ti, o sí. sea, ya de adulto. Sí, yo no soportaba a Pinocho tampoco. Yo no lo soportaba, lo odiaba. Y ahora soy, hasta mi esposa me dice, ¿qué se amora Pinocho de repente? Bueno, pues es que sí, está lleno de enseñanzas y, uh-huh. y ya de adulto lo puedes ver de otra forma. Sí, me encanta, me fascina lo que nos estás comentando, Adriana, me encanta que nos compartas tu experiencia, porque precisamente por eso creo que es una obra para niños, porque no es una obra digerida, no está masticada como muchas cosas a los que los niños se enfrentan a los que los tenemos acostumbrados, de darles todo ya digerido, mira, se trata de esto, no pienses nada, y lo que acaba de compartirnos por eso Adriana, llegan a los puestos en las empresas, ¿sí? Exactamente, sin imaginación alguna. Por lo menos a la presidencia de la República. Por lo menos hubiera dicho que leyó Pinocho, nos hubiera dejado una grata sorpresa. Pero lo que nos comparte Adriana me parece tan importante, relacionado con lo que hemos hablado aquí cuando ha venido personas a hablar sobre ópera para niños. Bueno, lo que dijiste con tu comadre. Tú nos compartes, fue una ópera, una historia que entonces me acompañó durante mi vida y la percibí de alguna manera cuando fui niña. Y pasó el tiempo y ahora que soy adulto, me acompaña de otra manera esta historia, la disfruto de otra manera, la comprendo de otra manera. Exacto. Creo que entonces ahí estamos hablando de una obra de arte riquísima, ¿no? Una obra de arte que te acompañará durante la vida y irás reflexionando con ella. Y me encantó lo que comentaste, Pinocho, él mismo se vuelve un niño de verdad. Sí. No, me decías, no es entonces el hada, él se convierte en un niño de verdad. Y eso es parte de la simbología que está escondida en Pinocho. Precisamente lo que acabas de decir. Cuando tú a ti mismo te vuelves quizá un hombre de verdad, a muchos niños les causa miedo, porque sí es una obra oscura. Súper oscura, sí. Yo no sé hasta qué grado esté mal que un niño sienta miedo, porque lo que el libro nos está sugiriendo es, pues sí, a estas cosas a las que les tienes miedo, a convertirte en burro, a ser devorado por una ballena, pues son cosas a las que sí habría que tenerles miedo. Hay que tenerles miedo porque sí pasan, efectivamente. Usted lo está diciendo, sí te puedes convertir en un asno, en un burro, y ya no tener remedio si no tienes una disciplina desde muy pequeño. Entonces me imagino, Adriana, que estás muy contenta de un proyecto como en el que estás participando. Súper contenta. Siempre me pone contenta trabajar, siempre aprendo algo de todo. Uh-huh. Pero como tú dices, o sea, es algo que estoy descubriendo ahora, que Pinocho se puede ver de otra forma, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no es algo tan para niños, es también uh-huh. muy para adultos. Y es universal. Es súper, sí. Uh-huh. Y se me olvidó ya lo que iba a decir. Me llama la atención que a lo largo de tu carrera has hablábamos del desollinador, hablábamos de Hansel y Gretel, hablábamos de Alchina, veíamos imágenes hace un momento y de otras producciones en las que has participado en Medium. Aquí te estamos viendo en Medium con la maestra Amelia Sierra. Tu carrera la has llevado por títulos interesantes. Sí. Tu carrera cantaste Murciélago, cantaste Flauta Mágica, pero digamos, las cosas más interesantes de tu carrera no se han dado en estos títulos, en estos 10 títulos que son los más representados, los más ovados, los más comunes. ¿Cómo te sientes? ¿Tú has buscado eso? ¿Tú has buscado desarrollarte por otras propuestas? Creo que en cierta parte te llega a ti lo que tú buscas. Uh-huh. O sea, o lo que tú quieres en realidad. A mí me interesa sobre todo hacer música. Uh-huh. Me encanta hacer títulos. Por ejemplo, estoy súper emocionada de hacer Carmen. Súper uh-huh. emocionada. Uh-huh. Y me encantan los títulos grandes. También tener una oportunidad de acercarme a ellos. Pero lo que más me interesa es hacer música también interesante. Entonces, para mí, por ejemplo, Pinocho es una experiencia de trabajar música interesante. La Medium fue súper interesante. El Britain también, conocerlo y esa música tampoco ha de haber sido nada fácil, la de Benjamin Britten. No tan difícil, porque uh-huh. El pequeño desollinador, uh-huh. Britten la hizo, uh-huh. Según yo,
corríjame si me equivoco, para después de la guerra, cuando no habían casi elementos. Entonces hizo una ópera que fuera para niños especialmente, y bueno, obviamente tiene que ser un poquito más fácil, y la hizo bastante sencilla. Aún así no es sencilla. Debe ser. Pero, debe ser un buen compositor. Pero, se las trae. O sea, para ser Britten es bastante sencilla. Sí, definitivamente. Y este, también pues, grabé el disco este con Tempus Fugit, Ravel, Stravinsky. Me interesa mucho hacer música interesante para mí. El siglo XX ha sido un área de oportunidad para tu carrera, eso es raro. Así regularmente, es. Este. No, bueno, es raro, en México es más raro. Y en México es más raro. Regularmente, un estudiante de alguna de las escuelas oficiales o que tiene aspiraciones a volverse un cantante de ópera, sus ojos están en los títulos decimonónicos, en los del siglo XIX, un poquito de final del siglo XVIII, una salpicadita de inicios del siglo XX. A veces pero, barroco. A veces, este, barroco, pero. Me hablas incluso de segunda mitad del siglo XX, me hablas de Stravinsky, de Britten, de Menotti, ahora estás con Dov. Es música relativamente nueva y me dices que lo haces por el gusto de hacer música. También. Sin embargo, hay quizás cinco títulos que sí aspires a cantar o que te causan mucha emoción de los grandes hits de la ópera. ¿Como cuáles, Adriana? Compártenos. Uy, ¿y por qué? Sí, algún día, no digo ahora, pero algún día me encantaría cantar Lucia de la Memoria. Es como un título decimonónico por excelencia, ¿no? El gran hit del siglo XIX. ¿Para qué soprano? Para nadie quiere cantar eso, obviamente. No, pues yo sé que es un título súper popular entre las sopranos. No por ello siempre bien montado. No. Aparte requiere una gran actriz. Sí, requiere sí, una sí. Estupenda actriz, ¿no? Hay otros papeles que quizás la soprano pudiera solventarlo todo con la voz y con presencia, pero en Lucia se requiere a una estupenda actriz. Por eso Callas y Natalie Desay fueron grandes intérpretes de este papel. Entonces, ese sería como mi hit. Ajá. Este. A lo mejor tendrías que vivir un poco más, ¿no? Sí, estás sí, muy sí. Jovencita. Sí, estás muy jovencita. Ay, pero qué cosas le dices. No, estás, sí, aunque ella es joven, o sea, el personaje. Bueno, pero no has matado a ningún marido. Baby. Todavía no he matado a ningún marido. Ganas a lo mejor. No. O no literalmente. De amor, tal vez. Vamos a empezar. Ya, porque nos dicen que es el ventaneando de la olla. No voy a decir, no vamos a decir más al respecto. ¿Qué otros papeles, Adriana? Ay, no sé. Ahorita estoy en blanco. No, en realidad tomo los personajes que vienen a mi vida y trato de vivir y de amarlos. Un personaje que tal vez nunca cante porque es... no es mi tipo de voz, pero me encanta, me fascina y me encantaría hacerlo, pero ya sé que no es para mi voz, es Eugene O'Neill, me encanta la Tatiana. Oh, wow, Tchaikovsky. Me fascina. Y pues ya, tal vez ya con los años y con la madurez pueda llegar a abordar personajes con más dramatismo y locura y todo eso. Estaría muy padre. La Micaela te va a quedar pintada. Sí. Te va a quedar sí, hasta güeritas, Lani. Hasta güeritas, sí, te va a quedar perfecta. Eres una Micaela. Ya no soy tan rubia, pero sí. Bueno, pero eres compactita, entonces puedes sí. Sugerirle mucho al público la fragilidad que este personaje debe transmitir. Quiero comentar contigo, hacia el final de nuestro programa, has desarrollado una carrera a nivel profesional y como parte de una carrera a nivel profesional, has inteligentemente sabido aguantar vara. Así es. Aguantar crítica. Usted lo luego de... Pues y eso que el... Oye, ¿cómo es? Perdóneme. Ya pregúntale a la niña que se nos va a decir. ¿Has sabido aguantar vara? ¿Has sabido manejar la crítica?
porque yo creo que alguien que se va a parar en un escenario, pues, pues de la de las ideas elementales que debe de tener es, pues habrá quien le va a gustar y habrá quien no le va a gustar, y será parte de mi desarrollo. Y tú muy profesionalmente has sabido seguir adelante, escuchar lo que se dice bueno de ti, a quien critica tu, tu trabajo, pero mantenerte en pleno, en activo. ¿Cómo has logrado esto? Y me gustaría que lo compartieras a las cámaras con la gente que nos ve, porque hay muchos otros cantantes que no les gusta que se les diga absolutamente nada, que esperarían siempre el aplauso, siempre la aprobación, y es una actitud un poco ingenua. Bueno, eso solo nos pasa a las grandes divas. Pero ustedes nos dijeron que hasta les retachan los cheques que han dado ahí. No te digo que tú me dijo. Ya cállate con eso. Ya cállate. Compártenos, Adriana. ¿Cómo has logrado pues llevártela en paz y seguir adelante? Pues es que no es fácil. O sea, al principio, cuando tienes tus primeras críticas, cuando por primera vez te enfrentas a la crítica, lloras y no, es que porque con los años ya dices, ay, pobrecito, o sea, de verdad, aprendes en primera quién te está criticando, por qué te está criticando, que es también muy importante, porque de repente se meten cosas personales y al principio no lo sabes y después ya llega a ti, no, pues esto es personal, bueno, está bien. Hay críticos muy buenos también, hay críticos objetivos, no estoy diciendo que todos los críticos sean malos, pero hay críticos que la gente tiene que saber que tal vez la voz regada les va a creer, pero no le va a creer una persona que sabe, ¿no? Entonces es muy importante saber separar y estar consciente de tú misma y ya llega un momento en el que pues empieza, tienes que saber quién eres, es una estupenda conclusión, tienes que darte cuenta que tú eres un artista que vale la pena, que tú eres el que te paras ahí, que tú eres el que haces todo. Me gustaría, antes de irnos, decir los nombres de los... Sí, yo te lo iba a pedir. Los nombres de los críticos. No, adelante con el talento artístico de Pinocho, de Jonathan Toff. Primero voy a mencionar a los chicos del coro. Son Marlene Palomares, Atsin Izquierdo, Jennifer Velasco, Mariana Rubalcaba, Emilio Castellanos, que les decía que también hace un papel. Jairo Calderón, Alejandro Joan, que también hace el personaje del juez y el de sí. Conocemos perfectamente a Alejandro Joan. Es que hacen varios varios personajes, porque son muchos personajes. Sí, hay que aclarar eso. Es una ópera compuesta, es una gran ópera. No fue compuesta es operita de cámara. No, sí fue compuesta para una producción grande. No se puede hacer con poca gente, con dos personas. Pablo Gabriel Quesada, y está Jaime Castro, que es el director del ensamble y también hace el Fox. Edgar Villalba, todos los que ya habíamos hablado, ¿no? Los bailarines son Ricardo Ayala, Indra Alzati, Daniela Fernández y Martín Morales. Titiriteros, Irina Montero, Marco Vínico Estrello y Teutli López. Y todos bajo la dirección musical de Betty Guerrero y escénica César Piña. Que César me imagino. León. Se me hace que, presiento que César Piña fue quien generó que todo esto se realizara, quien empezó originalmente en el proyecto. Entonces, pues, le agradecemos mucho a César Piña que haya tenido el entusiasmo, la decencia y la audacia y el gusto, la emoción de traernos un espectáculo, una música como esta para los niños de este país y para los no tan niños. Está como Osvaldo. Sí, que ya pinto canas, que ya luego dicen que sí se ven por ahí, pero según yo nada más si estás muy de cerca se ven. Yo así. Sí los estoy viendo. O sea que sí, bueno, usted confíe en lo que ve en la pantalla, si usted no lo alcanza a ver, es que no está en Adriana.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que haya muchísimo éxito en ese Pinocho. Te vamos a ir a ver. Gracias. Como esa hada azul. Ah, pero es que en CNA no hay palcos, entonces no está. Ay, bien. No va a salir. Es que, Benita, imagínate. No, con toda la todo gente. El mundo no, se va a acercar a pedir autógrafo. Va a tener que salir por un túnel. Que haya éxito con la Micaela también. Estaremos gracias. Al pendiente. Cualquier cosa que tú necesites, esto es tu espacio. Gracias. Y si crece, crecerá gracias al apoyo de gente como tú. Muchas gracias. Gracias, Adriana. No, gracias a ustedes. Y vayan a ver Pinocho. Vayan a ver Pinocho el 25 y 26 de julio. En dos horarios, me parece. 12 sí. y 2 de la tarde, ambos días, ¿no? Es un sábado y un domingo. Sí. 12 del día y 2 de la tarde, ambos días. No es de entrada libre, pero es un costo muy significativo. Creo que son 60 pesos y creo que aplican los descuentos. Los descuentos de 6 descuentos para... acostumbrados. Entonces... por favor, es más barato que el cine y va a ser más espectacular. Gracias, Incasta. Bebito. Nos vemos la próxima semana. Recuerde que estamos en repetición en YouTube. Si usted está viendo la repetición, déjenos un dedito hacia arriba, déjenos un comentario y comparta para que más personas puedan Maestro ver... Maestro José Noé Mercado. Ah, muchas gracias. Para que Maestro más personas Lisa. Puedan ver el... que hoy no se manifestó. Puedan ver el programa. Nos vemos la próxima semana a Voz Plena. Hasta luego.